Muy bien, así como armamos paquetes uno por uno, ahora vamos a armar paquetes de tres en tres. Recordemos que estos paquetes están conectados en serie. En cada uno de estos paquetes hay 12 voltios. Los vamos a pegar todos para ya irle dando forma a la batería, porque recordemos que vamos a hacer una sola batería de 12 voltios. Esto es para que quede una sola batería cuadrada, porque después los vamos a conectar todos en paralelo. Para entenderle un poco mejor a este video, también te recomiendo ir a ver la parte anterior a este video. El video se nos hizo un poquito largo, por eso decidimos hacerlo en partes, ya que es un procedimiento completo de inicio a fin. Este es el invento de la batería 12 voltios multiuso que la hicimos a partir de varios power bank. Esta batería es tan eficiente que es capaz de encender una moto. Recordemos que con estos pedacitos de azulejo sacamos la escuadra de la batería para que queden todos juntos de forma simétrica. Miren, este silicón no seca tan rápido, pero cuando seca pega bastante fuerte. Entonces, para que no se nos estén moviendo las baterías, vamos a fijarla con un puntito de pega loca. Así como esta, miren, no sé cómo le llamen en tu país, pero aquí le llaman pega loca. Con este puntito de pega loca, lo que hacemos es solo fijarla, para que no se nos estén bailando ni moviendo las baterías. Porque el pegamento principal es el silicón líquido que le echamos. Esto solo es para fijar las baterías. Cabe mencionar que todos estos puertos van a quedar habilitados. Por ejemplo, aquí tenemos 18 puertos que todos van a estar hábiles para cargar cualquier tipo de aparato. Por ejemplo, un teléfono móvil o tablet. Van a estar puertos de 5 voltios habilitados y sumado a la salida de 12 voltios que le dejaremos. Y así nos queda. Todos estos alambritos, unos los vamos a unir en serie y otros los vamos a unir en paralelo. Por eso te decía en el video anterior que este es el mejor video para que aprendas a hacer conexiones en serie y en paralelo. Este cable negro está preparado para hacer el polo negativo de los 12 voltios. Así como preparamos el cable negro, vamos a preparar ahora el cable rojo, que sería el de los 12 voltios. Vamos a marcar donde le vamos a hacer una pequeña incisión para descubrir el cobre. Con una cuchillita vamos a picar el alambre donde marcamos anteriormente con el marcador. Para picar el alambre de esta manera tienen que tener bastante paciencia y tener cuidado de no cortar el alambre por completo. Y bien, aquí ya lo tenemos listo para hacer las conexiones en paralelo. Recordemos que aquí sacaremos el negativo y el positivo de los 12 voltios. Ahora con un poco de flux y estaño vamos a estañar las partes donde picamos anteriormente, para que así podamos pegar posteriormente todos los alambritos en paralelo. De igual forma vamos a estañar todas las puntas de los alambritos. Así podremos unir los alambres con facilidad. Vamos a comenzar haciendo las conexiones en serie. Vamos a unir el positivo con el negativo y el negativo con el positivo
para unir las baterías en serie, para de tal manera sacar los 12 voltios. No se te olvide ver la primera parte del video para que entiendas cómo fue que hicimos las conexiones desde el principio. Te invito a suscribirte al canal, constantemente estamos subiendo videos similar o parecidos a este que te pueden ser útil en tu vida cotidiana. Gracias. Ahora vamos a soldar todos los alambritos de las conexiones que están en serie. Los alambritos que apreciamos a los lados, por ejemplo los de color marrón y los verdes, esos serán los 12 voltios, que posteriormente los uniremos todos en paralelo. Bien, aquí ya tenemos listas y unidas todas las conexiones en serie. Ahora probaremos el voltaje de cada una de las conexiones en serie que hicimos. Miren, aquí nos tendrían que dar 12 voltios, pero en mi caso no me los da porque todas mis baterías están descargadas. Porque recordemos que las baterías que estoy usando son nuevas y estas no traen carga. Pero lo importante es que hay cruce de energía de un extremo hacia el otro. Ahora vamos a unir todos los 12 voltios en paralelo. Estas ya serían conexiones en paralelo. Este cable rojo será finalmente el cable positivo de los 12 voltios. Uniendo todos los cables color marrón, será el único cable de salida de 12 voltios, el cable rojo. A esto se le llama conexiones en paralelo. Las que estuvimos haciendo anteriormente son conexiones en serie. Ha quedado listo el positivo de la batería. Ahora lo mismo haremos con todos los negativos para finalmente cerrar el circuito. Les invito a suscribirse al canal, constantemente estamos subiendo videos similar o parecidos a este que te pueden ser útil en tu vida cotidiana. Gracias. Miren, si las baterías estuvieran cargadas, aquí nos deberían de dar 12 voltios. El circuito en serie y el circuito en paralelo finalmente están cerrados a 12 voltios. Y todos estos puertos quedarán habilitados a 5 voltios, a 5 voltios para cargar cualquier aparato que trabaje con 5 voltios. Esta batería, una vez cargada, hasta es capaz de encender una moto. Miren, para que hagan una comparativa de qué tamaño nos quedó finalmente, aquí tenemos una batería de una moto para que comparen el tamaño. Les recomiendo que miren el video anterior para que comprendan un poquito más este video. Miren, ya hemos cargado la batería, ahora vamos a hacer la prueba de los 12 voltios. Estoy un poquito incómodo, pero trataremos de hacerlo con una sola mano, porque con la otra mano les estoy grabando. Me gustaría saber qué opinan ustedes de este invento o si ustedes lo hubieran hecho mejor de otra manera. Y ya como pueden ver, finalmente tenemos los 12 voltios. Lo que nos hacía falta era carga para que nos marcara los 12 voltios. Ahora vamos a ponerle sellador a los lados para que nos queden un poco más seguras nuestras baterías.
Y después hay que ponerles tape a todos esos alambritos que están pelados para solo dejar descubierto el polo positivo y el negativo de los 12 voltios. Al finalizar con el sellador, haremos unas pruebas de iluminación con unas luces 12 voltios. Como podemos apreciar, hay una excelente iluminación. Próximamente le haremos una prueba más exigente, por ejemplo, encendiendo una moto. Esperen ese video.